el 44% de la población aprobaría un golpe de Estado. Ojalá lo podamos convencer de hacer el aeropuerto de Texcoco. Que vamos a convocar al pueblo la noche del grito. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Esto es El Hijo del Pueblo. Pues empieza a fraguar que se está organizando un golpe de Estado en nuestro país. Y hay diversos medios de comunicación que hablan de ello. ¿Por qué les platico esto? Porque el gobierno de Estados Unidos está muy preocupado de que el presidente López Obrador, como dicen, se le salió del huacal. Anteriormente tenían a los gobernantes mexicanos sometidos, sumisos. No hacía falta que hicieran un golpe de Estado, no hacía falta ninguna batalla. Hoy tienen un problema grave con el presidente López Obrador, que es el único que les está topando, que es el único que está defendiendo los minerales de nuestro país, la energía y la soberanía. Y de esto, amigas y amigos, vamos a hablar el día de hoy, porque si no les va bien, que por supuesto no les va a ir bien a los estadounidenses ni a los canadienses en estas mesas de diálogo por el T-MEC, pues van a intentar por otros medios. Ya saben ustedes, medios que han intentado ya en América Latina, medios que han intentado ya en otros países del mundo y que han resultado pues en pérdidas de las vidas de miles de personas. Vamos a arrancar con esta información. Empiezan a preparar el terreno con pequeñas notas. Fíjense, anteriormente escribían que no hacía falta un golpe de Estado en México por el peso que tenía el ejército y también, hay que decirlo, por el control que tenía México sobre, que tenía Estados Unidos, perdón, sobre los gobernantes. Ahora, empiezan a difundir notas también de que, por ejemplo, como esta, que el 44% de la población aprobaría un golpe de Estado. Señoras y señores, no nos hagamos tontos. Lo que ellos quieren es convencer al pueblo de México a ser indiferente. Y están logrando totalmente lo contrario. Están logrando que conforme nos dicen que estamos, que somos más sumisos, pues lo que está logrando hacer es que nos levantemos, que empecemos la confrontación. Y yo les pido a ustedes que si están con el presidente López Obrador, escriban en este video, yo estoy con México, yo estoy con AMLO, porque ellos quieren hacer creer que todo el país está en desacuerdo con AMLO, quieren hacernos creer que aprobaríamos el control del ejército, así que si ustedes pueden manifestar su apoyo al presidente, háganlo en los comentarios para que pues la oposición se entere, para que esta gente se entere cuánta gente está con el presidente López Obrador. Y precisamente empiezan a difundir videos como este del general, que también llama a golpe de Estado. Vamos a escuchar. En estos momentos en que el pueblo de México tiene planteado el problema de la sucesión presidencial, es deber de todos los ciudadanos participar. Debemos darnos cuenta que en esta lucha cívica no se trata de selección de individuos, sino que se juega la suerte de la República. Se trata de los principios mismos de la Constitución política. Bueno, este fue el mensaje de este general. Nos ponen también mensajes de que le pueden hacer daño al presidente López Obrador, precisamente sus detractores en el avión. Aquí vamos a poner un mensaje que le dio un piloto de Aeroméxico al presidente, tratándolo de coaccionar para que continuara construyendo el aeropuerto en Texcoco. Vamos a escuchar. Una bienvenida especial a nuestro señor presidente que nos acompaña el día de hoy. Esperamos que se sienta a gusto, que disfrute del vuelo. Ojalá lo podamos convencer de hacer el aeropuerto en Texcoco. Si no es posible, pues ni modo, ¿verdad? Sea usted bienvenido, sea su casa. Pues este fue el mensaje que le dieron ya hace varios años al presidente López Obrador. Y para rematar, el mensaje de Pedro Ferriz de Con, quien está
de manera abierta, llamando a un golpe de Estado, llamando a la subversión del pueblo de México, y ojo, a sacar al presidente López Obrador de su encargo y sacarlo por la puerta trasera. Al menos así lo dijo Pedro Ferriz de Con en este video donde se dirige al pueblo de México. Señoras y señores, ojalá que gente como Pedro nunca lleguen a puestos importantes en nuestro país. Vamos a escuchar. ¿Qué me gustaría que fuéramos Sri Lanka, allá en Colombo, la capital, y que saliéramos a las calles a manifestarnos y a tomar el Palacio Nacional y ponernos a juguetear en el jacuzzi del baño de López Obrador? Y decirle, ¿sabes qué? Te vas por la puerta trasera, porque aquí lo que queremos es un gobierno honesto y convocamos elecciones y obligamos al Poder Legislativo a que lo haga y a la Suprema Corte de Justicia a que deje de ser lacayo del presidente de la República. Este fue el mensaje de Pedro Ferriz de Con, quien quiere estar en un jacuzzi que yo estoy prácticamente seguro de que no existe, porque el presidente López Obrador no es de andar en jacuzzis, no es de estrafalarios gustos o lujos, hay que decirlo. De hecho, hoy mencionó que iban a pasar de la austeridad a la pobreza franciscana. Pues este señor está grave, y está siendo pues prácticamente cooptado. Me parece que el gobierno de Estados Unidos, por medio del USAID, pues están pagándole a diferentes periodistas, a diferentes generales, a diferentes actores políticos, de preparar el terreno, repito, para un verdadero golpe de Estado. Y el presidente López Obrador le responde de manera tajante a Estados Unidos, a Canadá y a cualquier gobierno extranjero que pretenda meterse con los intereses de nuestro país, con los intereses de los pobres, con los intereses de aquella gente que ha sido borrada, despojada de sus tierras. Esto le responde y le pide a los mexicanos que se presenten este 15 de septiembre al grito de la independencia. Vamos a escuchar. Y ya tenemos pensado que vamos a convocar al pueblo la noche del grito en el Zócalo. Y al día siguiente vamos a llevar a cabo el desfile militar conmemorativo. Y ahí vamos a fijar nuestra postura sobre este asunto. ¿Sobre cuál asunto? Bueno, pues sobre esta controversia que hay por el T-MEC, por parte del gobierno de Estados Unidos y por parte de Canadá. Y déjenme decirles una cosa. Les vamos a ganar en el arbitraje internacional y les vamos a ganar si se quieren meter a realizar un golpe de Estado disfrazados de Acción Nacional, disfrazados del PAN, disfrazados de la democracia. No nos vamos a tragar ningún cuento y vamos a defender a este gobierno y vamos a defender la transformación y vamos a defender a la gente de nuestro país, a la soberanía de nuestro país y a nuestros futuros hijos, que ya no van a vivir bajo el yugo de una nación extranjera. Y algo así podemos esperar en el desfile militar de ese día, donde el presidente López Obrador anuncie su respuesta ante estas amenazas del gobierno estadounidense y canadiense. Va a ser un camino duro, amigas y amigos. El presidente va a estar señalado por diferentes medios de comunicación, pero tiene el respaldo de las fuerzas de nuestro país, quienes han actuado conforme a derecho y lo hacen de esta forma, a veces mal comidos, en el sol, sin dormir, pasando frío en la noche. Lo hacen con mucho cariño para nuestro país y también lo hacen con cariño para su líder, quien desde el principio ha venido a mejorar las condiciones de vida de los militares, de los marinos, de ese pueblo vestido de uniforme. Vamos a escuchar lo que el presidente les decía desde antes de llegar a la presidencia. Ya había compromisos importantes para la tropa, que hoy es la que está dando la cara por la seguridad de nuestro país. Al contrario, van a mejorar los sueldos. La tropa, les digo, en cuanto a los marines, a los soldados, a la tropa, les digo que no tienen nada de qué.
siempre, porque conozco todos los pueblos de México. Pues el presidente López Obrador y su compromiso para el pueblo de México, pero también para esos marinos que están dispuestos a entrarle al quite en caso de que alguien extranjero pretenda, por medio de cualquier mexicano, gobernar la silla presidencial. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos hasta la próxima.